Pues bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Como os íbamos diciendo, tenéis una ciudad muy chula, nos ha gustado mucho. Anoche estuvimos disfrutando bastante de ella. Y lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es decir un poco quiénes somos nosotros. Nosotros dos estamos casados y nos dedicamos prácticamente a hacer fotografía de boda. Fotografía de boda es un 80% sacar guapa a la gente, sacarlos en sus mejores momentos y sobre todo cómo son ellos. Entonces, desde luego, para eso nos faltan muchísimas habilidades de retrato. Se nos invitó para el curso, nos pareció que nos apetecía compartir las cosas que nosotros sabemos. Y bueno, nosotros somos de Valencia, llevamos unos 5 o 6 años trabajando en esto y en los últimos 2 años nos hemos tratado de independizar un poco. Entonces ahora, desde hace 2 años, estamos trabajando como empresa propia. Vamos a tener que ir cambiándonos los micros para poder ir hablando. Yo creo que si hablamos un poco fuerte nos ponemos juntos, estamos acostumbrados, no pasa nada. Bueno, pues yo, por ejemplo, yo soy Pilar, soy filóloga de profesión, realmente. Bueno, era filóloga de profesión, pero de vocación. No os caséis nunca con un fotógrafo si no queréis acabar trabajando de esto. Exacto. Entonces, así fue como hace 4 años más o menos empecé a trabajar como fotógrafa para distintas empresas, hasta que, bueno, pues decidimos que, como él también estaba trabajando del mismo modo, decidimos montar nuestra propia empresa y trabajar para nosotros, que es un placer, realmente. Yo os lo aconsejo a todos, ¿no?, el poder hacerlo así. Yo desde un primer momento sí que había estudiado fotografía, estudié en Artes y Oficios en Valencia y después de eso estuve trabajando en algunos estudios. Fui fotógrafo de prensa durante bastantes años hasta que, no sé si alguno de vosotros tiene experiencia con el tema, pero la prensa murió. Prácticamente la mayoría de los periódicos cerraron, entonces había que reinventarse. Y es cuando, pues hace unos 5 o 6 años, empecé a hacer fotografías de boda. Desde luego, toda la experiencia que había adquirido en prensa fue bastante útil. Y bueno, más o menos eso es sobre lo que os vamos a enseñar hoy. A tratar de todas esas cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, que las vayáis sabiendo vosotros. Pero depende de que no sabes de qué ladrillo está hecho. ¿Qué es? Pues,